So our next speaker is Henry Audric and Beatriz, and they are going to be part of these tracks on Latin America. So Henry, it's your turn and it's your the microphone. Thank you so much for being here. Hello, my name is Henry Audric. I want to first of all thank Soy Not Oil Coalition for the space to talk about this issue that is very important for us. And I think it will become relevant also to all participants in this forum, which is basically mapping. My presentation is, as you see, entitled Unified Cadastre as a Base for Implementing Agroecological Projects. And this is kind of a follow-up of what we have just heard from Beatriz Javelina about urban planning and the necessity of policies to limit urban growth. And this cannot be achieved efficiently through good maps. Let me make a short summary of my presentation. I'm going to very quickly talk about who we are. I will go through some sample failed project, a sample failed project that never used maps, and that was a total failure, but a very expensive failure. And then more in detail about sustainable policies and change, and just mention very briefly also two success stories. We are organized as a family business that encompasses four generations of engineers. It started with my grandfather, and now is my son leading the firm. And this has given us the specter of how the countryside has changed through the years, and every time more rapidly. My father on his plane will literally cry about the scenery of deforestation and devastation. And I am trying to do something about it. In 2007, the Mexican federal government initiated a program baptized as Pro Arbo, means pro tree, in which it entitled to plant 253 million trees, at least as those were the figures reported. No maps were used whatsoever. The total expenditure, this was a five-year program, was over $1 million, $1,000 million, big number. It was a program plagued with corruption in all fronts. And no accountability whatsoever or follow-up, no explicit benefit to the landowners was stated in this program. Greenpeace summarizes the failure of this program with a 7.6% of survival rate, which is really a shame. So I want to stress in this diapositive that no maps were used whatsoever. The importance of geolocation and maps is because these maps have to be in detail and follow a timeline, have to be associated with a geodata database. And maps all by themselves don't
don't mean much if they are not related to other relevant variables. This whole concept is now recognized as a GIS, or Geographical Information System, which many of you are familiar with. This is something that is quite common and has been mentioned throughout the conference. We have covered areas with vegetation that soon after become deforested, bare land, subject to soil degradation. And in Mexico, in some areas where coffee was planted, it was later replaced by illicit marijuana plantations, which were still more environmentally friendly than what we're seeing now, which is overgrazing, since marijuana has not is no longer such a good business. So we see that the underlying movement for all of these activities is economic profit. Sustainable policies and change are important, and agroecology implies sustainable changes in agricultural policies and practices. This sustainability can only be seen and follow up through appropriate databases, which include maps. I will now go over a couple of two success stories which we consider relevant, and examples of something, of some ways of implementing projects. We think that projects must, first of all, be very explicitly identified. We know that the environmental projects and the environmental problems, climate change, etc., it's a worldwide phenomenon, but we have to go to detail to implement the project. So the first step here is to define very clearly an objective with the problem and a solution assessment, or solutions. Who would be the actors? The actors in this projects. And we also think that paternalistic or federal control projects, which only the state wishes a policy, is usually ends up in failure, as we saw with the parable program. We think that local government, at least municipal government, organized society, citizens, and NGOs are important actors to be considered. The extent or location of the projects is also very important, as Beatrice was mentioning a while ago. We have to stop the unlimited growth of cities, and this is a very hard thing to do if we don't have a clear methodology. And then the roles. We have to define benefits, clear benefits, and duties with accountability. Benefits must be
distinguish in short-term benefits, especially in countries like Mexico, which most farmers, their future timeline is next year. You cannot tell them that in 20 years the situation or a problem will be solved. Well, this is the first sample project success story, which was a drinking water plant, and we started by a map of the town. And in this project, the innovation, if you would like to say it that way, is that the actors were the consumers cooperative, Rotary International, this club that you are probably most familiar with, and the government, the municipality of Talpa de Allende. The objective was, or is, to provide drinking water at an affordable price. The beneficiaries are around 5,000 inhabitants. This is a plate that is on the wall of the drinking water plant. And as you can see, on one side there's the emblem of the municipal government. You see the Rotary International. And as you can also see, some Rotary clubs from California, US, contributed to the construction, basically to buy the equipment for this drinking water plant. One important issue here is, that must be noted, is that that the equipment is not given to the people, it is a loan, it is lended. If at any time the building is used for something else, like a bar or any other use, the Rotary International will take their equipment and put it somewhere else. So that is part of the accountability. Now let me talk about unified cadastral maps. In Latin America, cadastres are solely conceived for collecting property levies. With this idea, land is divided into two zones, urban and rural, which are arbitrarily delimited. And there's a third one that my colleague just mentioned, that's the suburban area, where there is a very complex area in which irregular settlements are presented. There's a loss of the best agricultural land. There's also the very hefty real estate businesses, and all the rest of the issues that we have talked throughout the conference about water management, anarchic urban growth, deforestation, soil erosion, etc. So the idea here is to map in the same platform both rural and urban areas. With this in mind, we have started a project with the municipality of Talpa de Allende that they have baptized. This is their idea, Uno Más en la Familia, in other words, one more in the family. It's a reforestation program.
It contributes to the government strategy to make Atalpa intelligent town. It's a term in fashion, using technologies that allow citizen participation and develop a culture of reforestation amongst the citizens. The novelty of the program is that the citizen is stimulated to participate because he will have a discount on his property tax. The steps in this program is first, plant your tree, go to the municipality, tell them I planted the tree. Step two, you reference the tree. And step three, follow up and tax discount. This step three is precisely accountability. Here we see everything is related to maps or GIS. We have the, let me see if I can show here. We have figures that relate to the property. This is the count, the tax count, the name of the owner, and when he signs up in the program, he receives an adoption paper saying that he has adopted a tree. The follow-up is done through an application in which he takes pictures of the trees every three or five or six months. And this is done with a smartphone with a geolocating the tree and showing the growth of the tree. If he satisfies the criteria, he is given the tax cut, and all of this data automatically by the municipality, by the system of cadastral management, and in this way, we are promoting urban reforestation in the town. The same scheme we are trying to implement in the city of Berkeley with the help of our friend René, participating the local county. Of course, there's a database that is stored, and we can query that database and also prevent corruption in this way. This brings me to the end of my presentation. Thank you very much for listening, and we'll be open for questions or comments if necessary. Thank you. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Ovelina. Muchísimas gracias a los organizadores. Voy a hablar desde Córdoba, Argentina, y les voy a presentar a otros aspectos del suelo que no tienen que ver solamente con la cuestión de la vida del suelo, sino con el uso del suelo. Mi presentación está dirigida sobre todo a la cuestión que tiene que ver con la planificación del uso del suelo para construir edificios, plantar cemento, plantar ladrillo o plantar comida para los habitantes. Entonces, intento darles una dimensión de la soberanía alimentaria que pocas veces se trabajan
y que es dónde se produce la comida, dónde se produce los alimentos de proximidad a los mayores asentamientos humanos, que son las ciudades, y qué pasa cuando esos territorios no son planificados, qué pasa cuando la urbanización los destruye. Y en este caso particular les voy a comentar una ley que estamos presentando en Argentina, en la Cámara de Diputados de la Nación, para proteger esos cinturones verdes y esos cinturones hortícolas. Por lo tanto, tres conceptos quiero darle. Uno de ellos es que el crecimiento de las ciudades puede crecer sin límites, que puede crecer sin frenos, que es natural que crezca y que no pasa nada malo cuando crece extralimitadamente. El otro concepto es cómo pensar la soberanía alimentaria desde el punto de vista de la planificación de las ciudades. Y el tercer concepto es la ley esta que les mencionaba. Me voy a centrar un poco más en Latinoamérica, la región más desigual del mundo, pero también hacer referencia que es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Y también aquí hacer foco en que el mundo es urbanizado. Por lo tanto, hablar de soberanía alimentaria y pensar en ciudades es absolutamente pertinente, urgente, necesario. Más de la mitad del mundo ya vive en ciudades. En Latinoamérica, más del 80%. Y en el particular caso de Argentina, más del 94%. Y Argentina además está conectada, digamos, concentrada la población en muy pocos lugares. Ese punto rojo que ven en ese mapa es de donde yo les estoy hablando, la ciudad de Córdoba. Pero si vemos Latinoamérica, desde el punto de vista de una visión nocturna, vemos como la concentración de la población, estas son las ciudades, como la concentración de la población está claramente en las costas y en algunos lugares, mientras que otras zonas son más bien deshabitadas. Y acá, haciendo un poco de historia, lo que quiero es establecer el vínculo de hace 10.000 años, más o menos, que podemos hablar de agricultura en la historia de la humanidad. Hace unos 7.000 años esa revolución agrícola ha ido incrementando su potencia con la revolución del regadío, o sea, no dominar solamente la tierra, la semilla, los animales domesticados, sino también dominar el agua y generar infraestructuras para el agua. Y todo eso ha dado lugar al origen de las ciudades, al origen hace 5.000 años de la ciudad. Por lo tanto, alimento, agua y ciudades son tres cuestiones que no pueden disociarse y que han ido conformando los territorios donde la humanidad ha crecido. En la gran operación urbanizadora de Latinoamérica que hacen los españoles con la traen algunos conceptos que hablan de una cierta razonabilidad entre dónde se asienta la población y cuál sería el área de abastecimiento de la población, de esa población, de abastecimiento alimentario y energético. Esa lógica de implantar ciudades en territorios donde, por supuesto, que ya vivían otras poblaciones que cultivaban y dominaban el agua, no deja de ser una lógica de planificación razonable, racional, y habla de lo que en aquella época no se hablaba, que era la huella alimentaria. Y que es lo último que termina diciendo Altieri, ¿no? Esto de la proximidad y los anteriores expositores también, de por qué los alimentos tienen que abastecerse en cierta proximidad. Y ahora quiero preguntarles, ¿qué pasa con el planeamiento del territorio? ¿Qué pasa con la planificación de las ciudades? ¿Realmente nosotros recuperamos esa historia, esa sabiduría de que agua y concentración de población tienen que estar próximos y cada uno tiene que tener su lugar? Pues no,
hemos olvidado eso y estamos generando unos crecimientos urbanos con la lógica solamente capitalista de que desde el centro a la periferia el precio del suelo se incrementa, lo urbano tiene mucho valor, es producto, es muy tentador para el mercado inmobiliario, y lo que está en la periferia, esa área rural, esos sistemas de regadío, tiene cero valor, la sociedad no los valora. Y las ciudades crecen por impulso de los intereses inmobiliarios y no de los intereses de una mirada de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, alimento de proximidad. Esta es la típica mancha urbana que la mayoría de las ciudades del mundo tienen. Desde los primeros asentamientos en torno a ríos con sus áreas de producción, y esa mancha urbana que va creciendo, creciendo y creciendo sobre un territorio sin valorar lo que se pierde en ese crecimiento. Esta es la ciudad de Buenos Aires, con ese crecimiento de urban sprawl, dispersión urbana. Esta es otra ciudad importante de Argentina. Pero si ustedes recorren cualquiera de las ciudades que conozcan, seguramente van a reconocer este patrón capitalista de expansión urbana, con áreas centrales más densas, áreas intermedias, áreas periféricas, y en Latinoamérica particularmente con una gran desigualdad entre una ciudad rica y una ciudad pobre, marginada. Entonces, lo que los quiero hacer centrar es en esto, qué pasa en la periferia de las ciudades, esa interfase móvil que crece la frontera urbana y se van insertando en esos territorios basurales, lugares de feedlot, lugares de acopio de grano, nuevos barrios, viejos barrios, industria, áreas pobres, y con todo eso conviven los que eran los viejos cinturones productores de alimentos de proximidad, que van siendo arrinconados, confinados, cada vez a menos espacio. Les muestro el caso de Córdoba, la ciudad donde estoy, donde teníamos unas áreas enormes que le llamábamos cinturón verde y zona de regadío, y que la ciudad va creciendo sobre eso como tuviera, sin valorarlo. Countries, barrios, villas y otro tipo de emprendimiento se montan sobre esos cinturones, destruyen los sistemas de regadío, expulsan las poblaciones, destruye el suelo, los mejores suelos fértiles, y genera una serie de problemas para el abastecimiento de la ciudad de forma razonable, el abastecimiento alimentario. En el caso de ciudades de Argentina, se enfrentan a dos fuerzas los cinturones verdes. La expansión urbana, que yo les mostraba, del centro a la periferia, impulsada por el mercado inmobiliario, y el proceso del agronegocio, de la conversión hacia commodities, a producción de commodities, que desde afuera hacia adentro también genera una presión. Y en el medio quedan estos sistemas de regadíos, estos cinturones verdes, esta producción de frutas, verduras, hortalizas, donde antes se producía prácticamente la totalidad de la producción argentina, la producción de alimentos. Y entonces, paisajes fruto-hortícolas de decenas de décadas y siglos empiezan a desaparecer bajo estas intervenciones de un planeamiento miope al valor ecosistémico de estos territorios fruto-hortícolas. ¿Y qué estamos observando entonces? Que los productores tienen que deslocalizarse, los productores empiezan a alejarse y lo que era alimento de proximidad, en torno a 5 o 10 kilómetros de la ciudad, empieza a buscar dónde producir alimentos en lo que hoy llamamos una región alimentaria, donde los productores pueden todavía encontrar un suelo más barato, pueden todavía encontrar agua, pueden todavía sobrevivir a la presión inmobiliaria. ¿Qué nos ocasiona esto? Lo que ya dijo también, se dijo antes, la distancia entre el lugar donde se produce el alimento y la mesa
está directamente relacionado a un incremento en el precio del alimento y a una mayor emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Y acá viene otro elemento para incorporar en el análisis, que es el tema de que estamos ante un escenario crecientemente complicado desde el punto de vista ambiental y climático. Sabemos que estamos yendo a una mayor variabilidad climática que impacta en los territorios, pero impacta en la agricultura también y en la disponibilidad de agua. Entonces, pensar la soberanía alimentaria incorporando la dimensión esta es también una política de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, que lo estamos viendo constantemente en nuestros territorios, que destruye gran parte de la producción. La producción hortícola es particularmente vulnerable a la variabilidad climática a la cual estamos asistiendo. Estas son distintas imágenes de sistemas hortícolas periurbanos que con tornados, lluvias, granizos, inundaciones, sequías, etcétera, están siendo vulnerados. Y eso repercute evidentemente en el precio de los alimentos. Y si nosotros además vemos esta diapositiva, me parece que no se está viendo muy bien la nitidez, pero la valla de la izquierda es el porcentaje del ingreso familiar que una familia argentina destina al consumo de los alimentos. Fíjense Suecia, Francia, Austria, Estados Unidos, Alemania, qué distinta que es la proporción o el impacto del precio de los alimentos en la supervivencia de la familia. En definitiva, yo quiero señalar el foco o la atención a lo que es la concatenación de riesgos y cómo esto afecta, atenta con la soberanía alimentaria. Por un lado tenemos un desorden territorial, una planificación que está demostrando la destrucción sistemática de estos sistemas de producción de alimentos de proximidad, donde estamos perdiendo los mejores suelos fértiles donde la humanidad creció con sus ciudades. Estamos destruyendo los sistemas de regadío, estamos destruyendo la biodiversidad, semillas autóctonas, razas. Están desapareciendo los campesinos y la agricultura familiar, cada vez más vulnerable a estos impactos. Pero si a eso le sumamos pobreza y desigualdad en la construcción de los territorios, si a eso le sumamos cambio climático global y cuestiones como el COVID, que estamos viendo ahora, pero no es la única pandemia ni la única amenaza, es una situación muy complicada para pensar en el futuro y en la soberanía alimentaria de nuestra ciudad. Y ahí vemos cómo el COVID está impactando en gran medida en el abastecimiento de los alimentos de las ciudades. Y al mismo tiempo que vemos eso, cómo está colapsando un poco el modelo hegemónico, también vemos una explosión en toda Argentina, por lo menos, estamos asistiendo a una explosión de ese switch que decía Altieri, ¿no? Ese bypass entre el sistema como está organizado alimentario y esta capacidad de reacción de los pequeños productores que se organizan, estos pequeños productores de la periferia que se organizaron muy rápidamente y que están a través de bolsones, de producción de alimentos agroecológicos, generando una nueva vinculación entre la ciudad y sus productores. Una vinculación que la veíamos antes del COVID, pero que la vemos fuertemente, que crece fuertemente ahora que estamos en situación de pandemia. Una señal a nuestro juicio alentador. ¿Qué hacer? Bueno, repensar las ciudades incorporando la dimensión de la planificación de la producción de alimento al planeamiento territorial. Definir los límites del crecimiento de la ciudad. Las ciudades no pueden crecer indefinidamente y mucho menos cuando tenemos sistemas agroalimentarios de proximidad valiosos.
definir nuevas paradigmas de planificación territorial sensibles a la alimentación. O sea, que en esos periurbanos, en este mapa de la derecha, ustedes pueden ver una visión de esos periurbanos, esas interfaces entre lo puramente rural y lo puramente urbano, en el caso de Córdoba, eso requiere otras lógicas de planeamiento. Requiere romper con los paradigmas con lo que se están planificando en las ciudades e incorporar la valoración de servicios ecosistémicos, entre ellos la producción de alimentos de proximidad. Y acá simplemente mostrarles algo que estamos impulsando en Argentina con la Unión de Trabajadores por la Economía Popular, que es una ley que se está debatiendo en este momento en Diputados de la Nación. No puedo entrar en detalles, pero que básicamente es un proyecto de protección y fortalecimiento de esos territorios periurbanos hortícolas, cinturones verdes, oasis, valles frutihortícolas. Se han presentado en febrero en Diputados, en este momento está en tratamiento, y el objeto principal de la ley es eso: visibilizarlos, identificarlos, generar políticas de protección ambiental, de protección integral, de fomento a la producción, de puesta en valor de los productores, de las familias productores, de los territorios productivos, del servicio que prestan a la comunidad. Se pretende que se incorporen en los planes de ordenamiento, se pretende que haya políticas financieras que apoyen al sector y políticas integrales al alquiler o al acceso de la tierra. Entonces acá la tierra es la tierra productiva, el uso del suelo. Y esto está completamente alineado con el debate internacional sobre esta temática, tanto lo que es la planificación urbana como lo que tiene que ver con la salud, la alimentación, las políticas alimentarias de las ciudades, los objetivos de desarrollo del los objetivos de desarrollo sustentable. En definitiva, nuestra intención, y agradecemos la posibilidad de llegar al público que está asistiendo a esta conferencia, es llamar la atención sobre la planificación del suelo, sobre la puesta en valor. Llegaremos a la agroecología, pero primero tenemos que defender esos sistemas, porque si no tenemos ese sistema campesino y de pequeña agricultura familiar, no hay posibilidades de avanzar hacia modelos más saludables. Lo más saludable es tener agricultura familiar al lado de las ciudades, como siempre estuvo en la historia de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias y agradezco a los organizadores. Thank you so much, Henry and Beatriz. Now, I think the time is over. We are a little behind, actually.